En estas últimas semanas hemos estado tocando el tema de Jesús en las casas. Y es que en los evangelios se muestra que Jesús entra a muchas casas. Sí, a casas de otros judíos, de sus propios discípulos. Y cada vez que Jesús entra a una casa, ocurren cosas especiales o particulares que nos dejan enseñanzas muy valiosas para nuestra vida, para nosotros mismos y para nuestras familias. Hoy quiero hablarles acerca de la visita que Jesús hizo a la casa de Marta y María, ¿sí? Las hermanas de Lázaro. Quiero que veamos la Biblia en Lucas 10:38. Del versículo 38 al 42. La Biblia dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. En este pasaje se narra lo que ocurre en la casa de Marta y María cuando ellas invitan a Jesús a entrar a su hogar. Pero todo el pasaje gira en torno a las acciones que realizan Marta y María. Y es eso lo que vamos a analizar en esta noche. Y al final Jesús da una opinión acerca de ambas. Y esa es la lección que vamos a encontrar en este pasaje. Así que vamos a volver y vamos a ir versículo por versículo para encontrar las verdades que están escondidas en este pasaje, en este texto. Entonces, Lucas 10:38 dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús solía pasear por todo Israel predicando el evangelio. Sí, porque el Padre le había enviado a predicar el evangelio a todos los judíos. Pero en esta ocasión Jesús pasaba por Betania, porque ese era el nombre de esa aldea, Betania. Y Marta le invita a pasar a su casa. ¿Cuántos de nosotros le hemos invitado a Jesús a pasar a morar a nuestra casa? Amén. Cuando Jesús entra a nuestra casa, Él entra para ordenar nuestras vidas. Él quiere vivir en nuestras casas. Apocalipsis 3:20 dice: Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Él está tocando la puerta de las casas para entrar. Y aquel que le diga pasa, la Biblia dice que el Señor entrará en él y cenará con él. ¿Sí? No solamente entra a la casa, sino que entra en la persona, porque entra a cambiar el mundo interior de la persona. Amén. Es por eso que es importante recibir a Jesús. Es importante tener a Jesús, invitarle a que esté con nosotros en nuestro hogar. En otra parte de la Escritura Jesús dice: El que guarda mi palabra, ese verdaderamente me ama. Y yo y mi Padre haremos morada con él. Eso quiere decir que Él quiere venir a vivir con nosotros. Y no solamente con nosotros como individuos, sino con nuestra familia. Él quiere convivir con nosotros. ¿Sí? Él no solo quiere estar ahí como una especie de convidado de piedra en un lado de nuestra casa. Él quiere interactuar con nosotros. Entonces, Marta hace bien aquí. Marta invita a Jesús. ¿Sí? Nosotros debemos invitar a Jesús. Si hay alguien que aún no ha invitado a Jesús a su casa, yo voy a estar allá cuando termine de hablar la palabra del Señor y usted puede venir a mí y para tomarle los datos para que
uno de los líderes de esta casa vaya a su hogar a hablarle de la palabra del Señor. Amén. Entonces Marta invita a Jesús a su casa. Pero Jesús no andaba solo, Jesús siempre andaba con sus discípulos. Entonces Jesús llega a la casa de Marta, él y sus discípulos. Pero luego ocurre algo, veamos el versículo 39, dice: entonces tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Lo siguiente que ocurre en el relato es que cuando Jesús entra a la casa, entra con sus discípulos y se acomodan en un lugar de la casa, Jesús comienza a enseñar. Y lo que hace María es sentarse a los pies de Jesús a escuchar lo que él estaba enseñando. Pero en aquellas épocas, las mujeres eran las encargadas de servir, de atender a los invitados. Tampoco se estilaba que alguna mujer sea discípula de alguien, porque la mujer generalmente estaba confinada a las tareas del hogar. ¿Sí? Pero María rompe con eso y se sienta a escuchar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros rompemos con la rutina o con algún tipo de tradición en nuestra vida para verdaderamente sentarnos a escuchar a Jesús? Escuchar a Jesús es extremadamente importante porque de Él provienen las palabras de vida para nuestro espíritu, para nuestra casa, para nuestra familia. En Él están los principios de las Escrituras. Él es la Escritura en sí. Por eso María lo que hace es se sienta y empieza a escuchar a Jesús. Y se olvida de servir, se olvida de atender. Y solamente escucha a Jesús. Todos nosotros debemos de apartar un momento en nuestra agenda para poder escuchar a Jesús. Todos los días, en nuestra casa. Porque a veces nosotros solamente venimos los domingos aquí para escuchar a Jesús. Que sí, está bien. Es parte de escuchar a Jesús. Pero recordemos que a lo que a Jesús le apasiona es entrar a nuestras casas. Lo que Él quiere es que cuando Él entre a nuestra casa, como nosotros ya le hemos pedido que Él venga a nuestra casa, que nosotros le demos atención, le prestemos atención, que hagamos una pausa en todos nuestros quehaceres del día y nos sentemos a conversar con Él. Porque imagínese usted que usted tiene un invitado y le hace quedar en su casa, le prepara una habitación para que él descanse o viva ahí con usted, pero sin embargo durante todo el día usted no habla con él, ni siquiera le dice buenos días. ¿Se imagina qué sería esa relación o cómo sería ese tipo de amistad, entre comillas, con aquella persona, con ese invitado que tenemos en casa? Imagínense, ¿no? Se levanta en la mañana y se lo encuentra por los pasillos de su casa y usted no le dice nada. Ni hola, ni buenos días, ni cómo amaneciste, ni cómo dormiste, no le dice nada. Usted está afanado en que tiene que bañarse rápido porque tiene que salir. Y de repente se cruzan en la cocina para comer algo, para desayunar algo a la volada, pero usted ni siquiera le hace alguna conversación mientras que desayunan. Y mucho menos cuando almuerzan. Y menos cuando cenan. Pero la Biblia también dice que el Señor Jesús emite palabra de un día para otro día, dice el Salmo. O sea que Él sí nos habla. Ahora imagínense entonces esa otra escena. Jesús se levanta, está en su casa y le dice: hola, ¿cómo estás? Pero usted pasa de largo porque se tiene que cepillar o se tiene que bañar o se tiene que cambiar. Y usted va a la cocina a servirse un desayuno. Y Jesús le dice: mira, tengo esta comida para ti. Te he provisto estos alimentos. Y tú, ¡juá, juá!, te lo comes todo. Pero ni siquiera le dice: Señor, gracias por esta comida. Pero comes, ¡juá, juá, juá! Y ¡boom!, sales corriendo a tu trabajo o a donde tengas que ir.
Y mientras que estás trabajando, tú sigues haciendo lo que estás haciendo, pero en ningún momento le dices, Señor, gracias por este trabajo. Pero el Señor está contigo. Imagínense esa relación. O sea, eso quiere decir entonces que no basta solo decirle, Señor Jesús, ven a mi casa a vivir conmigo, sino que tenemos que recibirle bien. Tenemos que hacerle sentir cómodo en nuestra casa, si no, ¿para qué lo invitamos? Ahora imagínense que esa conducta que le ven a ustedes hacer, que sus hijos le ven a ustedes hacer, de no hablar con Jesús, aunque dicen o les han enseñado a sus hijos o a las personas que viven con ustedes en su casa, de repente a sus esposos, a sus cónyuges, que no son cristianos, ustedes le dicen, yo soy cristiano, yo he invitado a Jesús a mi corazón, pero nunca lo ven orando, nunca lo ven estudiando la Biblia, nunca lo ven hablando con Jesús. Entonces ellos van a seguir diciendo, el cristianismo es igual como nuestra vida normal, sin atender a Jesús, sin orar, sin hacer otra cosa distinta a la que ya hacemos. ¿Me dejo entender? A Jesús hay que tenerle en primer lugar en nuestra casa. Ahora, imagínense, cuando alguien en el tiempo de Jesús, cuando alguien invitaba a otra persona a su casa, había toda una mini ceremonia de recepción. Cuando alguien invitaba a Jesús a su casa o a cualquier persona, lo primero que hacían era, lo recibían en la puerta, ponían su mano sobre el hombro derecho de la persona y le daban un beso. Luego ponían en la otra mano y le daban otro beso. Luego, en algunos casos se arrodillaban ante ellos para lavarle los pies. En algunos casos se arrodillaban para besar los pies de su invitado, sea quien sea. Y luego le lavaban los pies. Le lavaban los pies antes de que entre a su casa, como una manera de hacerle sentir cómodo. Y luego le hacían pasar con los pies limpios. Y cuando se asentaban, iba luego y le lavaban las manos al invitado, para finalmente ungirle la cabeza con aceites aromáticos. Imagínense eso. ¿Ah? Todo eso hacía un judío cuando recibía a un invitado que él había convidado a su casa. Había toda una manera de recibir al invitado. Es importante que nosotros hagamos sentir a Jesús cómodo en nuestra casa cuando le invitemos, ¿sí? Veamos el siguiente versículo. El versículo 40, la primera parte dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esto indica que Marta se había desordenado, porque había invitado a Jesús a su casa, pero no había preparado nada para él. O sea, imagínense, usted le dice, vengan a mi casa, y cuando usted llega a su casa se da cuenta que tiene la alacena vacía y que en el refrigerador tiene unas cuantas cosas y unas cosas por aquí y nada más. Usted no preparó nada para Jesús. Bueno, Marta no preparó nada para Jesús. A veces nosotros invitamos a Jesús a nuestras casas, pero no lo recibimos bien, no le preparamos algo, no le preparamos un lugar cómodo en nuestra casa. Es necesario que lo hagamos. Y para eso necesitamos organizarnos. Necesitamos hacernos horarios, por lo menos, entre todas nuestras actividades de todos los días. Debemos separar al menos un momento, ya sea en la mañana muy temprano, o al mediodía, o en la noche, en el tiempo que usted tenga. Pero debe apartar un momento para conversar con Jesús. ¿Cuántos aquí tienen hijos o han tenido hijos pequeños alguna vez, o un sobrino o algo? Yo estoy seguro que usted, al igual que yo lo hago, al menos en algún momento del día nos sentamos a conversar con nuestros hijos, a jugar, si son muy niños o si son ya más grandes, a conversar, ¿cierto?
con Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el invitado más ilustre que puede pisar nuestra casa, debemos de darle un mejor recibimiento. Ahora, Marta estaba preocupada por muchas cosas. ¿Por qué es que nos desordenamos, nos desorganizamos? Porque empezamos a pensar más en las cosas que tenemos que hacer que en escuchar a Jesús. Nos enfrascamos en mil y un proyectos, pero dejamos el proyecto más importante, el de cultivar una relación íntima con Jesús. Y nos afanamos de repente en el trabajo o en nuestros negocios o en lo que fuese. Inclusive aquí lo que se nota es que Marta estaba afanada trabajando para servir a Jesús. Muchas veces nosotros nos afanamos en servir a Jesús, pero nos olvidamos de escuchar a Jesús con atención. De repente algunos aquí somos líderes y predicamos de Jesús a una y a otra persona, lideramos una y otra casa de paz, discipulamos a otras personas, hablamos de Cristo y estamos trabajando para Jesús continuamente, hablando la palabra del Señor a muchas personas, ayudando a que familias sean restauradas, a que jóvenes se lleven una vida correcta delante del Señor, se alineen a Jesús, pero nos olvidamos de escuchar a Jesús. Nos olvidamos de prestarle atención a Jesús. Y nos afanamos en los quehaceres cotidianos. Nosotros debemos priorizar a Jesús. Vamos a leer la continuación del versículo 40 y dice: y acercándose dijo Marta: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando uno está afanado, cuando uno está preocupado en las cosas que uno tiene que hacer y no está escuchando a Jesús, no está destinando un tiempo para escuchar a Jesús, lo que ocurre es que uno se vuelve irritable, uno se vuelve un poco renegón y empieza a enfocarse en lo que los demás están haciendo, en vez de enfocarse en lo que uno está haciendo. Y muchas veces eso produce conflictos en la casa, ¿no? A veces uno llega y dice: ah, pero yo tengo que estar haciendo esto y encima esto y a eso tengo que añadirle esto. ¿Y tú qué estás haciendo? Le dice de repente a su pareja, ¿no? Uno de los dos. Yo tengo que hacer todo, ¿no? Yo tengo que limpiar, yo tengo que cocinar, qué sé yo, ¿no? O yo tengo que estar trabajando y luego vengo acá a la casa. Eso es porque nos estamos enfocando en los afanes y no estamos separando un tiempo para escuchar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno escucha a Jesús, lo que va a escuchar de Él es palabras que te van a ayudar a analizarte tú, no a los demás. Las palabras que Jesús te habla es para ti, no es para al que está a tu lado o al que olvidaste en tu casa. Es para ti. Porque Jesús dice: antes de que intentes sacarle el tronco del ojo de tu hermano, no, la viga del ojo de tu hermano, mira que de repente tú tienes un tronco gigante en tu ojo. Es que Jesús lo que busca es que tú mismo te analices. ¿Está bien que yo esté trabajando o esté haciendo todo esto sin prestar atención a lo que Jesús me quiere decir? Marta estaba así. Y muchas veces nosotros actuamos como Marta. Sí, yo un tiempo también estuve convertido en un marto. Un marto, ¿no? Porque hacía de todo.
Y me empecé a volver súper renegón. Porque es que el estrés te cansa. Y eso no es lo que el Señor quiere. La Biblia dice que Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Además dijo, cada día tiene su propio afán. Cada día hay una cosa que hacer, nada más. Sin embargo, nosotros hacemos 20,000 cosas y nos alejamos del Señor Jesús. Ahora, aquí Marta se queja ante el Señor y le dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿No me ves que yo estoy sirviéndote? Que yo estoy, que doy todo de mí para servirte, y mira, ve esta vaga de mi hermana que está ahí sentada a tu lado y no me ayuda. Dile que me ayude. Ahí vemos dos extremos, porque miren, Marta, desde que Jesús entró, le recibió, porque ella le invitó. Así que ella se puso al hombro toda la carga de atenderle, de lavarle los pies. Imagínense, era Jesús más 13 apóstoles, más 12 apóstoles, ¿no? Entonces eran 13 personas. O sea que Marta tuvo que lavarle los pies a los 13. Porque esa era la costumbre del recibimiento. Imagínense. De repente tenían hongos, qué sé yo, ¿no? Pero ahí estaba ella limpiándole. Sí, ahí usaban pues sandalias, ¿no? Y ahí era pura tierra. Imagínense cómo estaban los pies, ¿no? Ahí no había pedicura, no había, ¿no? Nada, esos pies, ¿cómo estarían? Sabe Dios. Pero Marta estaba ahí sirviendo, imagínense. Jesús dijo, el que sirve es el más grande en el reino. Dice, ¿verdad? La escritura. Y Marta estaba ahí sirviéndole. Les debe haber lavado los pies a todos. Les debió haber lavado las manos a todos. Les debió haber ungido con algún tipo de aceite, aunque sea el más baratito, porque ellos no eran de una condición económica ni siquiera media. Pero algo le debió haber dado a Jesús y a sus discípulos. Imagínense el correteo que tenía Marta en ese momento. Y luego estaba yendo a cocinar y a preparar, porque no había preparado nada. Recién se puso a hacer la comida para darle a los invitados. Y en ese estrés es que Marta le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo permites que esta vaga de mi hermana esté ahí sentada? ¿No me ves que parezco pulpo? Y ahí vemos pues dos extremos. Un extremo del cristiano que le gusta servir al Señor, pero que casi no le gusta oírle. Pero él sirve, uy. Que si le dicen ven y limpia los baños, él viene y los limpia, porque quiere servir al Señor. Si le dicen, mira, ¿sabes qué? Se ha entregado un hermanito, ha decidido seguir a Jesús y está en necesidad y vive en la punta del cerro más alejado de Jicamarca, el hermanito va y lo busca, encuentra su casa y lo visita y lo atiende. Le gusta servir al Señor, pero de repente no le gusta oírle mucho al Señor. Está tan afanado en los quehaceres. Y habemos otros cristianos de repente que estamos afanados en nuestros asuntos, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestro negocio, y tampoco nos gusta oírle al Señor. Estamos desde que sale el sol en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en el negocio, hasta que se oculta el sol. Y con Jesús no hablamos casi nada, pero sí le reclamamos. Señor, ¿pero no me ves que estoy trabajando? Señor, ¿no me ves que te estoy sirviendo? Señor, ¿no ves que yo doy mis ofrendas, yo predico el Evangelio, yo pongo mi pasaje para ir a visitar a los que necesitan? Señor, ¿no me ves? Pero si no le escuchas al Señor, de repente Él te está queriendo decir en dónde está tu bendición. Pero como no le escuchas, o le escuchas de lejos, o le escuchas solo los domingos, entonces, no vas a encontrar la dirección que Jesús quiere darle a tu vida. Y el otro extremo es el de María. Porque María estaba sentadota, aplastada ahí, escuchando a Jesús, pero no hacía nada.
¿Se han puesto a pensar en eso? No hacía nada, estaba sentada. No le lavó el pie a nadie, nada sentada. No ayudó a servir absolutamente nada, no cocinó nada. Sentada, aplastada ahí, escuchando a Jesús. Ese es el otro extremo. Habemos cristianos que nos gusta orar y estamos orando al Señor todo el día y no trabajamos nada. ¿Ah? Hay hermanos que les gusta ayunar, oran, hacen vigilias, se sientan a leer la Biblia, vemos hermanos. Y cuando te dicen, anda, visita al hermano que vive a la vuelta de tu casa, no va. Cuando le dices, ven para predicar el Evangelio, acá vamos a pasar por aquí, por estas casas predicando el Evangelio, no va. Porque él está aplastado ahí queriendo escuchar al Señor. Son dos extremos. Y vamos a ver lo que Jesús va diciendo de estos extremos. Y vamos a ir viendo otros detalles más. Miren. En Isaías 58, apunte el capítulo 58. Dios habla acerca de estos cristianos que solo le gustan estar orando y no hacen absolutamente nada. Miren, le voy a leer el texto. Isaías 58, 2 dice, desde el 1, Dios le dice a su profeta Isaías que le diga al pueblo de Israel, le dice, clama con voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y cuál es el pecado que le iba a anunciar? Era este, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y me voy a saltear al versículo 4. Y he aquí que para contiendas y debates ayunan, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. El 5 dice, ¿acaso ese es el ayuno que yo escogí? Que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en su casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El pueblo de Israel ayunaba, Señor, yo ayuno, Padre, todo el día ayunando. O cada vez que tenía que hacerlo, ahí estaban buscando al Señor. Pero cuando tenían que compartirle algo al hambriento, no le daban. Cuando su hermano le iba a buscar para pedirle ayuda, se escondían de su hermano para no ayudarle. O sea, estaban aplastados ahí, sentadotes, tratando de escuchar al Señor o escuchándole, pero no le obedecían en nada. Ese es el otro extremo. De repente alguno aquí se está identificando con uno de esos dos tipos de cristiano o con uno de esos dos tipos de seguidores de Jesús. Vamos a seguir leyendo. El versículo 41 dice, Jesús le responde a Marta, porque Marta le dijo, Jesús, dile a esta vaga que me ayude. Y Jesús le dice, respondió Jesús, le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas que estás haciendo. Jesús primero le habla a este tipo de creyente afanado y turbado. Le dice esas dos cosas, afanado y turbado. Afanado, la palabra que se utiliza ahí, que Jesús usó, o bueno, la palabra que está en el manuscrito en griego es merimao, que significa ansiedad. O sea, Jesús lo que le dijo es ansiosa y turbada estás por tantas cosas que quieres hacer sin estar prestando mi atención.
La ansiedad es la excitación, la inseguridad por lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Uno anda, ahora son 13, ya les dije que venga y ahora no tengo comida. Y ahora, ¿cómo les doy comida a los 13? Y esta María que está sentada, aplastada, ¿cómo hago ahora? Me voy a poner a cocinar, voy a picar la papita, haré un saltadito, aunque sea, con pollito saltado, con pollito frito, algo. Mientras voy a poner el arroz, porque esta María está sentada ahí. Te empiezas a poner ansioso, porque no sabes si lo que va a ocurrirte en el futuro cercano te va a salir bien o no te va a salir bien. Porque tú estás enfocado en hacer. Uy, ahora tengo que visitar al hermano allá. Uy, pero faltan dos casas de paz más allá. Uy, pero tengo trabajo que terminar. Uy, pero mi hijo me dijo que tenía que ir a acompañarle. Y te llenas de ansiedad. Déjenme decirle que la ansiedad por ser inseguridad, de que tú dudas de cómo te va a ir en un futuro cercano, eso desagrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahí tú estás demostrando que no confías en el Señor. Y claro, ¿cómo vas a confiar en Él si no estás escuchando lo que Él te quiere decir? Y olvidaba un detalle: como Marta, María y Lázaro vivían en esa casa y ellos no tenían unas condición económica muy, muy, muy grande, bueno, ni media, eran medios pobres. Ellos vivían en una casa de una sola habitación, porque en el tiempo de Jesús habían casas que eran solo de una habitación. La clase media tenía 2 a 3 habitaciones y los ricos tenían más habitaciones y patio. La mayoría de las casas era de una sola habitación. O sea, quiere decir que mientras que Marta estaba cocinando por un lado, Jesús estaba hablando en la otra esquina del mismo cuarto. Entonces yo pregunto, si tú estás en el mismo cuarto que la otra persona, que esa persona que está hablando, ¿tú le escuchas o no le escuchas? Sí. ¿Ah? Sí le escuchas, claro, pero no le estás prestando la atención debida. Nosotros somos cristianos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos los hijos de Dios sabemos escuchar al Señor, pero muchas veces no le prestamos la atención debida a lo que Él está diciendo. Y ahí está nuestro error. Y cuando ocurre eso es que nos ponemos ansiosos. ¿Y ahora de dónde saco la plata? Y ahora, ahora tengo que trabajar más. Y por esa ansiedad nos empezamos a turbar. ¿Qué significa turbar? Cúmulo de pensamientos que te confunden y no te permiten tomar una decisión correcta. Cuando tú estás afanado y solo piensas de repente en trabajar y estás metido en eso, te vas a afanar. Si te afanas, te vas a empezar a turbar y eso va a hacer que no tomes buenas decisiones. Porque al final Marta decide no sentarse a escuchar al Señor, a pesar de que Jesús le dice: Marta, Marta, estás tan afanada y tan turbada. Eso es lo que hace Jesús cuando tú te detienes un momento, porque también ahí hay que resaltar el hecho de que Marta, entre su correteo y su afán, se detiene un momento para hablarle a Jesús y decirle: dile a María, esa vaga, que se ponga a ayudarme. Miren, a pesar de cómo tú le hables a Jesús, Él te responde. Y cuando Él te responde, no es para decirte: Marta, sí, tienes razón, María, no seas vaga, anda, ayuda, rápido. Jesús nunca te va a hacer que tú mires los defectos del otro, sino te va a decir: tú estás turbado y afanado. Jesús siempre va a hacer que tú te analices. Pero miren, en esa pausa que ella hizo, encontró una palabra de Dios para su vida, para cambiar su mundo interior, para que deje de estar afanada y turbada. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace una pausa, por lo más pequeña que sea, vas a encontrar una palabra de Jesús para tu vida. Por eso es que le digo que es vital hacer eso. Es vital.
A partir de ahora, cada vez que usted se sienta afanado o turbado o medio renegón, quiere decir que no está haciendo pausas en su día diario para acercarse a escuchar a Jesús. Ese es el síntoma indiscutible para saber cuando una persona no está escuchando a Jesús continuamente. Vamos a ver qué más le dijo. En el versículo 42 le dijo, vamos a leer desde el 41 y el 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con tantas cosas que estás haciendo, mujer. Y en el 42 le dice: pero solo una cosa es necesario, mamita. ¿Para qué te afanas en tantas cosas? Nosotros debemos organizarnos de tal manera que cada día tengamos una meta que alcanzar, una meta pequeña. ¿Para qué vas a querer graduarte en tu primer día de universidad? Cada día tiene su afán. Trázate metas cortas en tu diario vivir para que no te afanes. La sumatoria de todas esas metas cortas de tu día a día harán un objetivo más grande. Solo una cosa es la que tienes que hacer al día. No te afanes. Y luego Jesús, de decir eso, se dirige a María y dice: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y sabe por qué Jesús dice eso? Porque cuando uno escucha una palabra que sale directamente de la boca de Dios para ti, eso no te lo quita nadie. Ah, en este momento usted está escuchando una palabra de Dios, pero a través de mí. Es edificante. Trae cambio a tu vida. Pero si tú escuchas una palabra directamente de Jesús a tu vida, es otra cosa. Te trastoca todo tu mundo interior. Eso que tú escuchas de Dios te va a hacer que tú empieces a ser fuerte en la debilidad que tú tienes. Eso que tú escuchas de Dios a tu vida te va a cambiar. ¿Sabes cuándo lo escuchas? Cuando haces dos cosas. O cuando tú estás orando y preguntándole al Señor: Padre, ¿por qué soy así tan renegón? Ayúdame. ¿Qué hay dentro de mí? Escudriñame dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que siempre soy así renegón? Le grito a mi esposa, le grito a mis hijos. Mando a largar a mi hijo. Mi hijo y mi hija vienen a abrazarme. Y, ¡ah, suéltame! ¿Por qué soy así, Señor? Cuando tú estás orando así, Él te va a responder y tú le vas a oír. A veces a través de un pensamiento, o a veces otra persona va a venir y te va a hablar y no sabe que tú has estado orando, pero eso que te va a decir es la respuesta a lo que tú has estado preguntando. Y si usted examina los cuatro evangelios, va a encontrar que Jesús nunca dejó de responder las preguntas que le hicieron. Le preguntaban sus discípulos: Señor, ¿y qué quisiste decir con la parábola? Y Jesús les explicaba. Venían los fariseos con mala intención para hacerle caer y le decían, y le preguntaban: dime, Jesús, ¿acaso es bueno pagarle tributos al César? Y Jesús respondía. Jesús nunca dejó de responder a las preguntas que le hicieron. ¿Tú quieres escuchar al Señor? Pregúntale. Hástiale de preguntas y Él te va a comenzar a responder. Esas respuestas que tú empieces a oír en tu vida van a cambiar tu mundo interior. Las palabras que uno escucha directamente del Señor evitan que tú seas presa fácil del diablo. ¿Saben por qué ¿saben por qué la serpiente tentó a Eva y no a Adán? Porque Adán fue el que escuchó a Dios decirle: de ese árbol no comas. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le dijo a Eva: no comas. Sino que Adán le contó a Eva y le dijo: ¿sabes qué, Eva? Dios me dijo que no debemos comer de ese árbol.
Pero en ningún momento Dios le dijo a Eva. Por eso es que Satanás tentó a la mujer y no al hombre, porque si iba con el hombre le iba a decir, ¿estás loco? Si Dios en persona a mí me dijo que no coma, ¿cómo voy a comer? Pero la mujer no había oído eso. Por eso es que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que es vital sentarse a escuchar a Jesús. Por eso es que Jesús le dijo, María ha escogido la buena parte. Sentarse a escucharme, porque eso va a marcar su vida. Servirle, y ahí hay que notar algo importante. Jesús no está desechando a Marta, porque a veces se predica diciendo debemos buscar al Señor y no estar afanados en no estar sirviendo al Señor. No. Jesús le dijo, Marta, está bien, me agrada que me sirvas, pero no te afanes, mujer. Una sola cosa era la que había que hacer, tranquila. Porque cocinando podías haber estado escuchándome. Tranquila. ¿Para qué te afanas en tantas cosas? ¿Me dejo entender? Pero Jesús remarca así que escucharle es importantísimo, pero no es lo único. Porque en ningún momento Jesús le dice, Marta, tú deberías estar así como María. ¿Qué haces allá? No. Marta, Jesús no desecha a Marta, el servicio de Marta. Jesús recibe el servicio de Marta, pero le dice, también tienes que estar escuchándome. Y a María le dice, esa es la buena parte, pero hay una cosa que hacer. ¿Me dejo entender? Resaltó que así había que hacer una cosa. Entonces a lo que Jesús nos llama es a un equilibrio. Tienes que ejecutar lo que escuchas de Dios. Eso es el evangelio. Eso es ser cristiano. Es escuchas a Dios, lees la Biblia, a través de la Biblia es la segunda forma en que tú escuchas a Dios. Lees la Biblia y ahí hay enseñanzas de Dios para tu propia vida. Lees lo que está ahí, el Señor te explica cómo tú puedes aplicar lo que acabas de leer en la Biblia para tu propia vida. Entonces, tú debes ponerla por obra. Eso es lo que cambia la vida. Jesús entró a esa casa, invitado por Marta, y encontró dos extremos en esa casa, en esa familia. Personas que solo quieren escuchar a Dios sin poner por obra lo que escuchan de Él, y personas que quieren trabajar sin escuchar a Dios. Pero hoy el Señor nos llama a un equilibrio. Este equilibrio es el que el Señor quiere traer a tu casa, quiere llevarla a tu casa, quiere instalarlo en tu casa. Porque cuando uno está en eso y se ejercita en eso, déjeme decirle que apenas hay un problema en tu casa, una discusión o lo que sea, vamos a entrar por el lado de las discusiones, apenas hay una discusión entre los cónyuges o entre los padres y los hijos, no termina el día sin que se hayan reconciliado de corazón y sin que entre todos hayan visto una manera de ayudarse para que eso no vuelva a ocurrir. Eso es lo lindo del evangelio. Si alguien se equivoca en la familia, ya no existen los martos que dicen, pero tú tenías que hacerlo, pues, si así habíamos quedado, tú te encargabas de eso y yo me encargaba de eso, ¿por qué no lo has hecho? Tenías que hacerlo. Ya no existen esos martos en la familia. Si no existe el hecho de, uy, no lo hiciste, pero es que yo tampoco te pude ayudar. ¿Y ahora cómo lo solucionamos? Y a veces los hijos solos dicen, yo te ayudo. Y a veces uno no espera decirle a la otra persona, no lo hiciste, sino lo haces por esa otra persona. Y cuando llega la otra persona le dices, mira, te pude ayudar con eso.
Y la otra persona de por sí sabe que también debe ayudarle en las labores a la otra persona dentro de la familia. ¿Por qué? Porque son hacendosos, pero oyen al Señor. Cuando uno se ejercita en oír al Señor, apenas uno hace algo que no es correcto, uno escucha la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Otra vez quiero preguntarles, levante su mano. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted y desde su interior le va a hacer recordar cosas. A veces yo tengo algunas actitudes que de repente no le agradan a mi esposa. Y a veces digo cosas que porque de repente he estado haciendo algo y me molesto. ¿Y sabe qué ocurre? Minutos después, ahí, 5 minutos, 3 minutos, en que yo todavía estoy medio así, con mi cara así. El Espíritu Santo me dice, no es correcto que el esposo trate así a su esposa. Y viene un versículo a mi mente. Maridos, amaos a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué vas a decir ante eso? O sea, ¿qué podría yo decir ante eso? ¿Qué le podría decir a Jesús yo? No, pero es que ella es así, así por sí. No. Simplemente esa palabra a mí me lleva a reconocer mi error y voy con el rabo entre las piernas, con el hocico partido, y le pido perdón a mi esposa. Porque somos seres humanos y la Biblia dice que estamos en un proceso de perfeccionamiento hasta alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Pero ¿saben? Lo bonito de tener a Jesús dentro de nuestra casa y de darle el primer lugar y de estar siempre teniendo un momento como familia de escucharle a Él, hace que las discusiones disminuyan, y si es que hay, se resuelven. Y no pasa el día sin que eso esté totalmente arreglado. Y la relación que hay entre los integrantes de la familia es de extrema armonía. Eso es lo que el Señor Jesús quiere introducir en nuestras casas. ¿Cuántos quieren recibir eso en sus casas? Pongámonos en pie. Señor, te doy gracias por tu palabra.